estamos pasando por una epidemia prácticamente del dengue, y esto una vez más se está llevando la vida de un niño. En este caso es un niño que ha ingresado el día de ayer a las cerca de las 10 de la noche a nuestro hospital por el área de emergencia. Él venía ya más o menos con 14 horas de decaimiento. Después le vino fiebre, bastante vómito, diarreas, y eso lo ha llevado también a la deshidratación. Él llegó bastante comprometido, se hizo la hidratación correspondiente, se lo mejoró al paciente, se lo compensó y se lo pasó al área de contingencia porque tenía toda la clínica sospechosa de dengue. Una vez realizados los laboratorios, hemos recibido una prueba rápida que nosotros tenemos disponibilidad de hacer, además de los restos de estudios, donde muestran un caso muy sospechoso de dengue. Al mismo tiempo, se ha hecho todo el procedimiento respectivo y la muestra de sangre debe estar ya en Senetrop, porque es el laboratorio que va a confirmar si es un caso positivo o no realmente de dengue. Sin embargo, la evolución clínica del paciente ha sido bastante tórpida. Desde el momento precisamente en que estábamos revisando al paciente en horas de la mañana, ya presentó descompensación, lo cual felizmente logramos en una forma rápida de poder nuevamente restablecer. Y al cabo de 4 horas nuevamente presenta otro episodio de descompensación, a donde ya, a pesar de que hemos iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, no hemos podido prácticamente vencer a esta patología, y el niño ha fallecido cerca de las 15 horas con 25 minutos. Se están encargando nuestras autoridades. Entendemos de que en el hogar al parecer hay un familiar, una persona de la tercera edad y un menor también con fiebre. Bueno, uno presume que en estos momentos debe ser dengue, pues no. Y precisamente creo que las autoridades ya, me imagino que ya están haciendo el trabajo rastrillaje correspondiente que denominamos en este sentido.